Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, el Lanter Erudito, mi habitación, vuestro hogar a partir de hoy y para cada vez que necesitéis entrar. Rincón para todas las mentes inquietas del universo friki. Si habéis visto en vídeos anteriores que no he usado mis gafas, es porque están hechas prácticamente una pena, están rotas y he tenido que ponerle un apaño para poder seguir usándolas para ver el ordenador y poder seguir usando el ordenador y ver las películas en la tele, porque hasta que no termine el curso que estaba haciendo esta semana, no voy a poder ir a la óptica a repararlas. Pero este no es el motivo de este vídeo, no es el motivo de hablar de mis gafas, sino es el motivo de hablar de emuladores de consolas para los móviles y tablets Android. Concretamente, para hablaros de el emulador que he colocado en mi teléfono recién adquirido, Xiaomi Mi A2 Lite, que es el emulador de PSP llamado PPSSPP. Dicho emulador puede conseguirse de manera oficial a través de el Google Play, la tienda de aplicaciones de Android, pero es una aplicación que de forma oficial a través de Google Play tiene sus limitaciones y que es mejor descargarse a través de formas y fuentes externas, como un archivo con extensión .apk, que es la extensión que tienen todos los archivos de aplicaciones para smartphones y tablets con sistema operativo Android. Como veis, voy a reiniciar la aplicación y ya se me ve el juego, ¿vale? Bien. Se ha iniciado el menú de inicio que tiene como fondo de pantalla a Gogeta Super Saiyan de Bola de Dragón. Tengo unos. Perdón, tengo unos 15 juegos puestos que son el Black Rock Shooter, Bleach, Danganronpa, el Dragon Ball Z Shin Budokai 1 y 2, el Justice League Heroes, el Kingdom Hearts Marvel Sleep, el Obscure, 2 de Silent Hill, 1 de Spider-Man llamado Web of Shadows, que es de la saga de invasión de los simbiontes a la Tierra, el Street Fighter Alpha Max 3, el Tomb Raider Anniversary y el X-Men 3 Rise of Apocalypse. Los juegos son fáciles de manejar, vamos a enseñaros uno de ellos. Este de aquí mismo, el Dragon Ball. Como veis, en la pantalla se ven tanto la cruceta como el joystick, como los botones y las teclas LR que tiene la PSP original en su parte física. Los gráficos se ven perfectos, el sonido se ve perfecto. La aplicación en sí ocupa unos 19-22 megas, pero los juegos suelen ocupar de entre 800 a 2 gigas. Así que os recomiendo que tengáis bastante espacio en vuestro teléfono para hacerlo. Si la memoria interna es menos de 64 GB, os recomiendo que los instaléis los juegos en la tarjeta de memoria. Yo tenía una tarjeta de memoria de 16 GB, así que me compré una de 32 y ahora tengo 15 juegos y me sobran unos 2, 8 GB libres de la tarjeta, ¿vale? En la descripción del vídeo, cuando lo suba a internet, os pondré el link tanto de como de donde descargar la aplicación como el link de la página donde estés dejando yo los juegos, que es por Utorrent. ¿Vale?
básicamente los juegos son básicamente los juegos son bastante chulos. Algunos, como Kingdom Hearts, me da fallos, pero lo bueno que tiene esta aplicación es que esta APK, este app, PPSSPP de PSP, este emulador de PSP, es que aparte de poder guardar los juegos, como se guardan los juegos dentro del mismo juego, es que tiene un modo externo de guardar los juegos dentro de la aplicación en sí, ¿no? Como si fuera una especie de capturas de pantalla, le das a guardar los juegos y a cargarlos. O sea que básicamente está bastante bien. Normalmente yo no me considero gamer, no soy fanático de los videojuegos. De hecho, no he tenido nunca en mi vida, ni en mi niñez, ni en mi adolescencia, las consolas del momento, cuando yo era más joven, ni la Super Nintendo, ni la Sega Mega Drive, ni la Game Boy, ni la Play 1, ni la Play 2, tampoco tengo actualmente la Play 3, ni la Play 4, ni la Switch, ni la PS Vita. La única videoconsola portátil que he tenido ha sido la Nintendo DS Lite, que actualmente está rota. Si podemos considerar consola el ordenador portátil, que es el único ordenador que he tenido y que actualmente tengo, podría considerarme jugador de juegos de ordenador, como los videojuegos de Tomb Raider, los Age of Empires, el FEAR, el Doom 3, videojuegos de Star Wars como el Republic Commando, el Battlefront 2, etcétera, etcétera. Actualmente los juegos que más consumo son videojuegos de Android, como el Life is Strange y el Life is Strange Before Store, que actualmente tiene su versión para PS3 y PS4. Los Injustice, que también tienen su versión para la plataforma PS3 y PS4. Y con estos emuladores, pues puedo jugar a más juegos. Yo me considero más experto en cómics, en series, en animes, en manga y en fantasías de ciencia ficción a través de sus vertientes de novela, de película y de series. Pero este vídeo me lo pidió un amigo llamado Jirai, desde aquí te saludo, al que conozco desde hace un par de semanas y que él fue el que me recomendó que tuviera esta aplicación en mi móvil porque me entretendría bastante y lo es, porque concretamente al juego de Dragon Ball Shin Budokai estoy todo el día jugando, ya que me permite poder jugar incluso en sitios donde no tengo cobertura wifi o tarifa de datos, cosa que a los juegos de Android, algunos de ellos, si no tienes una fuente de wifi cerca, no puedes jugar debido a las características de los mismos, ¿no? Así que este juego, perdón, este vídeo va dedicado a él y a la gente como él que disfruta de estos emuladores. Y espero que os guste porque, tal y como siempre digo, que aquellos que adoren el poder del mal teman mi poder. Puede que este no sea mi mejor vídeo, pero debía subirlo para que sepáis que en el mundo del friquismo le doy a todos los palos de la baraja. Hasta entonces y hasta el próximo vídeo.